Overseas remittances or international money transfers amount to between $400 and $500 billion globally each year. Nearly $24 billion was remitted last year from America to Mexico to its various towns and villages. These remittances are produced by 15 million Mexican immigrants who left their country and work or are in search of work in North America in order to lead a better life and help their families back home financially. This migration phenomenon has far-reaching consequences for Mexican families. It has led to the disintegration of their family unit. Profits on international money transfers are lucrative, with leading international remittance companies benefiting to the tune of $2 billion in money transfer commission per year. And statistics out of Mexico covering the past decade support a strong ongoing trend, with 600,000 Mexicans having immigrated to the US in that time. No tengo terreno, no tengo tierra que sembrar, no, en eso, ni tenía ni tengo. Entonces yo soltero me fui para Estados Unidos pensando en eso, en conseguir un dinerito para hacer una casita y tener un patrimonio para poder aspirar a tener una familia, ¿no? Cálculos indican que aproximadamente unos 14 a 15 millones de mexicanos nacidos en México trabajan en los Estados Unidos, 5 de ellos de manera informal. Eso quiere decir que 10 millones de mexicanos ya encontraron un puesto que no les pudo ofrecer este país. Y eso, sin duda alguna, es un beneficio para el país enorme. Enorme porque sus remesas están aquí, no todas, pero una muy buena parte, y encontraron un puesto de trabajo. Desde el punto de vista inclusive social, es una válvula de escape que muy pocos países pueden encontrar en estos momentos. Yo tenía que salir adelante porque mi papá falleció y pues yo era el mayor y tenía que ayudar a mis hermanos porque todos estaban muy chicos también. Y tratar de hacer un negocio aquí, pues. Era necesidad para darle una mejor vida a su familia. Y mi abuelito trabajó muy duro. Trabajaba en la ladrillera y trabajaba en la nuez. Trabajaba en muchos lados. Y ellos no gastaban, no compraban cosas así. Impacta fundamentalmente a las familias de estratos medios y bajos, no hay ninguna duda, pero poco a poco ha ido permeando hacia estratos de clase media en la medida en que pueden encontrar los mexicanos trabajo en los Estados Unidos en diferentes niveles, no solamente en la parte agrícola o en la parte de servicios, sino efectivamente en puestos que ya requieren un nivel técnico especializado. Tienes tres comunidades enormes de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, una evidentemente en Los Ángeles, en California, se ha ido desparramando, otra en Chicago, fundamentalmente orientada a la parte de servicios, y tienes una comunidad también bastante grande en Nueva York. Eso también ha ido cambiando a través del tiempo. Tú puedes encontrar comunidades de crecimiento explosivo de mexicanos en la zona de Georgia, por ejemplo, que uno nunca se hubiera imaginado, y la otra comunidad que está creciendo de manera impresionante es Las Vegas.
According to annual statistics, more than half of the Mexicans who cross the border these days are illegal. Se puede decir que la mayoría o el 50% de la gente que se va para los Estados Unidos andan de ilegal, se puede decir que sí, como está muy difícil la pasada. Aparte de que cobran mucho, pues, para pasarlo, si es que pasan. Sin duda alguna hay elementos malos en este asunto. Los famosos polleros se benefician enormemente del primer paso, ese brinco que tienen que hacer los mexicanos para llegar a los Estados Unidos, y encuentra uno una cantidad terrible de crimen organizado vinculado a la propia migración, desafortunadamente, y desde luego de estas transacciones en donde los engañan, les quitan el dinero y luego no los dejan en ningún lado, probablemente a la mitad del desierto, pero del lado mexicano. Pues para mí está muy difícil porque para pasar arriesgan la vida también. La primera vez cuando me fui, pues se me hizo muy difícil. Tratamos como unas 3 veces y no podíamos cruzar. Nos agarraban y nos regresábamos para atrás y ahí duramos en la Tijuana, la frontera, como 2 meses. Están todos los medios que te puedas imaginar perfectamente estudiados, desde el cruce nadando por el río Bravo hasta túneles específicos, hasta cruces con la gente escondida en camiones que los van y los dejan a la mitad del desierto, ya del lado de Estados Unidos, y ahí en condiciones realmente muy precarias. Cuando cruzamos la frontera nos metieron a la cajuela de un carro para cruzar la otra línea. Son 2 cruzadas que debe de dar uno pa que esté libre ya. No hay una estadística oficial, pero el cobro promedio que se ha detectado fluctúa entre $2,000 y $2,500 por persona, lo cual es un negocio increíblemente lucrativo para este sector. Un cuñado vivía en la frontera, en San Luis, Sonora, Río Colorado, y fue lo más triste de mi vida que conocí ahí, esa frontera de San Luis, Río Colorado. Es muy deprimente ver cómo vive la gente en la frontera, y es una vergüenza porque el gobierno no se preocupa de eso. A él le preocupan otras cosas, como enriquecerse, pero la frontera es muy fea. 80% de la migración hacia los Estados Unidos de ilegales es de mexicanos y un 20% fundamentalmente de Centroamérica. Hay poco de América Latina en su conjunto. Hay una cantidad impresionante de centroamericanos que permean por la frontera sur del país, atraviesan nuestro país y llega hacia los Estados Unidos. Una cosa horrenda, que es un tren que viene de Centroamérica, cruza por la Ciudad de México y va hacia los Estados Unidos, la bestia, le dicen, y donde el crimen organizado ha penetrado aprovechando esta condición de migrantes desprotegidos, desfavorecidos, que quieren cruzar de alguna manera, y han engrosado las filas del crimen organizado de manera terrible. The commission of the money remittance business per transaction varies from 1% to 20%. Sí, el negocio de las remesas es como, digamos, una cadena, ¿no? De por dónde circula el dinero de los migrantes, ¿no? Y en esa cadena hay diferentes eslabones, ¿no? La remesa tiene de historia desde 170 años, creo que data la primera, bueno, de una de las empresas más fuertes. Tienen que lo que hace es enviar apoyo, es enviar de recursos, dinero, de un lado a otro, ¿no? Para ponerte en un contexto global, son
alrededor, se estiman entre 413 billones de dólares, ¿no?, a 500 billones de dólares lo que se va a enviar de remesas en todo el mundo este año, ¿no? En México nosotros, la naturaleza directa es de Estados Unidos hacia México y el año pasado recibimos 23 billones y ahorita traemos un ritmo de crecimiento de un 7%. Eso acabaremos en alrededor de 24 mil, 25 mil millones de dólares. Estos 24 mil millones de dólares, para dar una perspectiva, equivalen, por ejemplo, a todo el déficit de la cuenta corriente de nuestro país, a un 70% de las exportaciones petroleras. Hay muchos intermediarios financieros que se han especializado en ese nicho de mercado. Es un nicho muy lucrativo. Y yo te diría, hay un elemento que ha cambiado consistentemente a través del tiempo, a la baja, afortunadamente, que es la comisión que se llevan los intermediarios financieros por el envío de remesas. Antes se llevaban entre el 15 y el 20% de una remesa, que es una cantidad brutal. La competencia, porque no solamente intermediarios financieros mexicanos, sino estadounidenses, ha hecho que este porcentaje esté por abajo del 1,5% y en ocasiones por abajo del 1%, lo cual es magnífico para el que envía la remesa. Y pues, sin duda alguna, con toda esa baja de la comisión, sigue siendo un negocio extraordinariamente lucrativo. ¿Por qué el gobierno no ha implementado algo para que venga limpia, mandaron $300 y que te lleguen aquí $300, ¿no? No, mandan $300 y aquí llegan $250. ¿Por qué? Porque ya se chingaron una parte estos y estos. Hay muchas compañías que cobran comisiones muy altas, ¿no? El promedio de la industria es alrededor de un 7-8%, ¿no?, a nivel global, ¿no? Hay empresas que se dedican a lucrar con la necesidad de la gente, ¿no? Cuando ellos necesitan enviar algo en específico, necesitan enviar $20, pues bueno, les cobran hasta $20 por ese servicio. Pues es un dinero rápido que el día que lo ponen, ese mismo día está aquí en la... aquí está un Electra, aquí en la colonia. Sí, sí, te cobran. Aquí en Electra, sí, sí, cobran. Pues él manda así por Electra el dinero. Ahora nada más lo ponen y ya de ratito ya habla, ya van a sacar el dinero allá en tal parte y ya, de rapidito. Bueno, alguna vez hicimos un estudio sobre lo que se quedaba y lo que recibía ya efectivamente tus familiares. Eran $18 lo que se quedaba en comisiones. De $100 tu familia recibía $82. Anunciaban una cosa y la realidad era otra cosa, pues no era lo que estaban engañando al cliente, porque anunciaban que te cobraban tanto por ciento de comisión y a la hora de la hora, pues no, resulta que aquí también cobraban al entregar. ¿Para quién es el negocio? Principalmente para estas grandes empresas, ¿no?, que son las que consolidan para el capital internacional. Consolidan alrededor del 70% de todas las remesas, son 5 remesadoras. El propio Estados Unidos tiene una regulación muy específica en términos de su regulación financiera y bancaria. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha establecido ciertos topes, pero la regulación más importante es el mercado. En la medida que se bancarizan más los procesos de envío de remesas, pues sigue siendo un negocio mucho más atractivo para los bancos, ¿no? Porque ya no solamente es el envío de remesas, los bancos generalmente obligan a las personas que reciben remesas a abrir una cuenta, ¿no?, una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques, ¿no?, y a partir de ahí empieza este proceso de bancarización, digamos, del proceso de envío de remesas, ¿no? La gente que está ilegal, sí, sí, también, pues también son, sí pueden mandar, creo, dinero sin problemas. So, in search of ways to reduce the commissions, some new businesses have emerged through which the percentage on the commissions is reduced. Hay un nicho de mercado en donde las remesas empiezan a transformarse en cosas tangibles. Dos mercados muy importantes que se han abierto durante los últimos años: coches y casas. Hay agencias, instituciones, empresas que se dedican a proveer servicios y bienes aquí en México y que los pagan directamente allá el trabajador migrante. Entonces no tienen que mandar el dinero, reciben físicamente el producto, la casa, por ejemplo, también, o la ayuda para construir la casa, el cemento, los ladrillos, lo mandan directamente y entonces evitan precisamente esa transacción.
Michael Aleles es el fundador de Quipi, ¿no? De nosotros. Y, se tardó 7 años en levantar la empresa per se, ¿no? Conseguir capital, semilla, después acomodar bien la estrategia comercial y buscar que el modelo de las remesas se pudiera llevar a cabo por medio de una tarjeta de compras internacional o una tarjeta de regalo internacional, que es lo que es actualmente la compañía. Gana el migrante porque ya no se le cobra un solo peso, ¿no? Ni en el tipo de cambio, ni una comisión en específico. Gana la familia del migrante aquí en México porque al tener ese pago completo del dólar, pues va a recibir alrededor de 150, 200 pesos en la remesa promedio, que es de $230 hacia México. Que eso, pues si lo llevas a niveles de gasto, pues son pañales, es leche, es mejor alimentación, puede ser acceso a muchas otras cosas, ¿no? Yo te invito a que te salgas de tu trabajo, ¿no? Y que te vayas y tengas la necesidad de salir de tu país porque no te alcanza ni para comer, ¿no? Trabajas todo el día, 10 horas, 12 horas, y no te alcanza para comer. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues buscas otro tipo de accesos, otro tipo de ganar recursos. Luego, pues vas, encuentras un pollero, ¿no? Que te cobra de $2,000 a $6,000 para que te pueda cruzar del otro lado, ¿no? Gastas ese dinero, lo ahorras, o te tienen y ven quién es tu familia aquí en México, ¿no? Entonces te tienen pues agarradito para que no les vayas a salir con la trastada de que no les pagues. Llegas allá, en el caso de los buenos casos, ¿no? Que no te pase absolutamente nada porque eres resistente y cruzaste el desierto, evadiste balazos de los tejanos o de los cuates de Arizona, ¿no? Que se creen que están protegiendo algo. Y pues todavía llegas allá y pues, llegas a un trabajo que te dan, ¿no? De lavar platos, pero te lo dan y te pago la mitad, ¿no? Porque no tienes papeles. Entonces, en lugar de ganar $8, te pago 4 porque estás arrancando. Entonces, siempre ha sido una vida de desventajas, ¿no? Si te fijas, el país de origen no le provee la educación, no le provee el acceso a un trabajo digno, ¿no? Luego va siendo abusado constantemente. Y esto fue lo que llevó a la reflexión a nuestro fundador para que realmente por primera vez el migrante pudiera decidir hacia qué se gasta su dinero, ¿no? Y que su remesa, su trabajo allá, tenga un valor adicional. Over the past decades, before the computerized system of sending money, the family and friends of some immigrants gained money by stealing credit cards. Históricamente, antes se mandaban por correo. Se perdía una cantidad importantísima en nuestro país. La mayoría de los que se iban no sabían escribir. Y entonces, como no tenían dirección, no tenía nada remitente y nada, los sobres, pues ¿a quién le reclamabas? Es que tú te ofreces y yo voy a ir al correo, a Ojos de Aguas, y yo traigo la correspondencia. Pero entonces en esa correspondencia había veces que la gente es astuta, pone en un vapor los sobres y se abren. Porque a mí se me perdió una carta, ¿sí, na? Con el dinero. Y yo ni me daba cuenta, pero hasta que el muchacho me hablaba o me escribía que si me había llegado el dinero, y pues no sabemos ni sabíamos ni dónde quedaba, si sería en el camino, sería ahí en Ojos de Aguas, quién sabe cómo sería, pero no llegaba. A unos amigos, sí, mandaban el dinero y se los hacían perdediza, que los habían robado y no lo entregaban también para acá. Mi hermana trabajaba en el campo con sus hijos y su esposo era mayordomo y él era el que recibía los cheques de ellos y los mandaba para acá el dinero. Acá compró un pozo en el Bajío y pues acá se buscó otra señora. Y ella no era dueña de su dinero, ni su hijo, hasta que se separaron. At the present time, there are 15 million Mexican immigrants who were born in Mexico that now live in America. Pues no te sientes igual. Traes dinero, traes carro, tienes casa,
alfombra, televisión, pues puedes tener prácticamente todo, pero no es lo mismo. País de origen, de donde uno va, pues estamos, es otra cosa. Para mí es mejor vivir aquí que vivir con todo allá. Aquí como que siento más satisfacción, pues me siento más a gusto, pues estar aquí con tu familia, con tus hermanos, parte de tus hermanos, porque está dividida la familia. Yo siempre discutí con los camaradas de allá, incluso con algunos gringos, discutí la cuestión sobre eso, del agradecimiento, pues, ¿no? Que supuestamente les debemos de ver a ellos por darnos trabajo, o porque de allí pudimos alivianarnos aquí algo en México, ¿no? Yo siempre les decía, bueno, también gracias a nosotros, porque no, ustedes no nos están regalando nada, absolutamente nada. Nosotros vinimos aquí por nuestro propio, ¿sabes? Cruzamos ilegalmente la línea, ustedes lo saben. Ustedes hacen también negocio con nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo y estamos generando cierta riqueza. Que nos dan una pequeña parte de eso, bueno, pues está bien. Me fue bien y traté de juntar más dinero porque miré pues que está difícil la vida aquí en México, porque ya tenía mucho tiempo allá y ya estaba enfadado, me había enfadado de la vida de allá y mucha presión en el trabajo y tenía ganas de estar acá en el rancho, descansar un poco. No, cuando regresé me casé. Esa etapa de mi vida, yo quería venir y buscar una mujer y casarme, tener una familia. Y me olvidé de Estados Unidos, que a mí no me interesó tanto el detalle económico. Me interesó más una integración, ver crecer a mis hijos, vamos a decir, disfrutarlos, disfrutar mi mujer, disfrutar. Ya hay racismo, pues, obvio el racismo. Pasaba un mexicano en un Mercedes, por decir, y decían, ahí ve el narco. O sea, ellos no creen que un mexicano pueda hacer empresa en Estados Unidos, pues, ni aquí. Tienen un concepto muy... El norteamericano, estoy hablando del norteamericano común, no del norteamericano que tiene cierta cultura, pues. Pues Esperanza, sí, pues vive con sus hijos allá. Pero no tienen casa y ahorita vive ella con una de sus hijas en un departamento que allí les rentan una recámara. Es un departamento muy deprimente. Si ese es el sueño americano, pues yo no lo quiero. Para mí ni para ninguno de mis hijos. Transferred remittances from America provide about 20% of the financial resources of the Mexican families in total, which in other words is equivalent to the cost of sustaining 21 million Mexicans. Casi todos los municipios tienen un vínculo, digamos, con migrantes o remesas, ¿no? Y eso se muestra a través de un indicador que es el índice de intensidad migratoria. El valor de más de 20 mil millones de dólares, en ocasiones hasta 26 mil millones de dólares anuales en algunos años, pues significa una entrada de dinero muy importante para el país en términos de divisas,
pero sobre todo en términos de algunas entidades, municipios y finalmente las familias, ¿no? Que son el último eslabón donde, digamos, se queda buena parte del beneficio. Aunque aquí hay muchos mitos, ¿no? De que realmente qué es lo que están generando las remesas, ¿no? En alguna ocasión, el Banco Mundial y algunas instituciones financieras internacionales pensaron que las remesas podían ser pues una herramienta, un instrumento para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Incluso de las familias. Y lo que hemos visto a través del tiempo es que pues realmente las remesas es el equivalente a un salario, ¿no? que se envía también a las familias, y es simplemente como parte del ingreso de las familias, parte del ingreso que aquí en México no se puede generar. Y que obviamente, como cualquier ingreso, las remesas se destinan fundamentalmente a los bienes básicos, ¿no? A la alimentación, ¿no? De acuerdo a los datos que se tienen en los últimos años, sobre todo a partir de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, en promedio el 80% de lo que recibe una familia de remesas es utilizado para comer, para víveres fundamentalmente, ¿no? El otro 20% puede ser aplicado para cuestiones de construcción, por ejemplo, ¿no? Gente que está terminando de construir su casa, gente que tiene necesidades de medicinas, que tiene necesidades de pagar ciertos gastos de educación de sus hijos, ¿no? La idea de mi hermano, pues, es un día venirse para acá, por eso está haciendo su casa, porque pues no toda la vida va a estar allá. O sea, como te digo, no es por gusto que está allá, sino por necesidad. Pues sí, o sea que él nos está mandando dinero, pues sí, por decir, pues cuando uno ocupa aquí una enfermedad o que algo así, que uno se las ve apretadas aquí, pues. Porque yo vivía en un cuartito nada más de adobe. Y él me empezó a mandar dinero y me dijo, o sea, que si me sobraba dinero fuera comprando poquito tabique, y ya empecé a comprar yo de a poquito y poquito, y hasta que acabé. Mucha gente aquí que vive de lo que les mandan allá, y gran parte de la estabilidad en esta región es por la importancia que tiene el dinero que mandan para acá. Fíjate, aquí hay mucha gente que se ha hecho vieja y no tiene pensión, ¿no? Vive de lo que les dan sus hijos o de sus pequeñas propiedades que tienen por ahí, su terrenito. Pero igual los jóvenes que tienen aquí a sus esposas, igual, pues, si cae el dinero cada mes está cayendo el dinero. No es fácil tener que lavar a 3 o 4 niños, cambiarlos, llevarlos a la escuela y estar al pendiente de ellos. Madres, pues, son como madres solteras, pues. Música.
José Manuel, pues es mi sobrino. Cuando nació él, tuvo un problema en la cabeza. Se le hunde un redame de sangre. Por eso me nació poquito como retrasado. Si no tuviéramos las ayudas de Estados Unidos, pues estaría mucho más difícil porque pues casi él es el que nos está mandando para las terapias, para llevarlo pues. Ha habido muchas mejoras con todas las terapias que le han dado. Si mi hermano no me mandara dinero, pues para mí la vida sería diferente, me la viviría más difícil. La gente trabaja muy difícil para medio comer. Todo lo que siembran ahí, la gente no es dueña. El gobierno ahorita para el campo pues lo está dejando al olvido. Saca créditos para poder sembrar y tiene que una fuerza que venderlo para seguir trabajando igual. Pagar y volver que te den otra vez crédito. The money that is sent by these immigrants to Mexico has contributed substantially to the development of infrastructures. Uno puede ir a ciertos pueblos que hace dos o tres décadas eran literalmente unos puebluchos y hoy son verdaderas ciudades por el efecto precisamente de las remesas. No se limita nada más el envío de las familias. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos buscan una mejoría no solamente en la vivienda, sino en la infraestructura de la ciudad. Ahí hay claramente un indicio de construcción de calles, construcción de parques, construcción de centros deportivos que se han financiado en un 80% fundamentalmente por el envío de remesas. No había progreso en los ranchos ni nada. Si no fuera por lo de allá, aquí, en todo el rancho, no nada más nosotros, sino todo el rancho estaría mucho más retrasado. O sea que pues antes era puro lodo, pura piedra y pues ahora pues ya ves ya las calles y todo eso es pues por ayuda que viene de Estados Unidos. Aquí casi el 80% de las casas las han hecho, pues yo no diría que de lo que han trabajado nuestros compañeros en Estados Unidos, así de fácil. $1,000 que manda un migrante mexicano aquí genera un montón de trabajo. Pues al que le fue bien, pues uno se fija pues aquí que finca, pues hace su casa, compra su carro o hace un negocio, que se viene de allá y ya tiene un negocio y se está manteniendo de ahí, es de dónde vivir. Las empresas que están trabajando actualmente ahorita aquí en el Baral, los dueños se fueron igual que nosotros, sin nada pues. Y ellos se arriesgaron pues su,
su capital que había juntado durante años allá, ¿no? Y les fue bien, afortunadamente les fue bien, y qué bueno. Por ejemplo, en algunas comunidades que tienen una fuerte tradición indígena, tienen una serie de redes y lazos de apoyo con sus paisanos, con los migrantes que están en Estados Unidos, y generan, digamos, mecanismos de apoyo y de solidaridad a través del envío de remesas colectivas, ¿no? Sirven para, fundamentalmente, para apoyar a la fiesta patronal, sirven para apoyar alguna celebración cívica. Este parque se hizo con un programa que se llama el 3x1. Es la participación de la Federación, del Estado y del municipio y la Asociación de Migrantes del Baral. Tiene una doble finalidad, proyecto a largo plazo para poner locales alrededor y hacer artesanías, obviamente, que se exportarían a Estados Unidos. Y la otra, pues, es la diversión de los niños, la plaza, la cívica, pues, para hacer actos aquí de la comunidad. At least one or more member of 20% of all Mexican families are living abroad. This change in conditions has led to the breakdown of many families. Se rompe la familia, en cuanto se va la cabeza o se va la mamá, se rompe la familia, y ¿qué es lo que sucede? Pues hay una separación, un distanciamiento afectivo. Entonces ya el tema del recurso se vuelve como un tema de entrada y se acabó, ¿no? Entonces yo aquí en México dispongo en qué me lo gasto. Pero te pongo el caso de muchas personas, ¿no?, que nos han platicado acerca de sus experiencias, es que él manda $500 porque quiere construir una casa, ¿no? Mandaba $500 de manera semanal porque tenía un muy buen trabajo en Estados Unidos, había logrado el sueño americano, te envió $500 y compra producto, ve comprando producto para que después yo te envíe dinero y puedas hacer empezar la casa que yo siempre he querido para ustedes y para mí, ¿no? En un futuro, pues va a ser para mí. Entonces este cuate enviaba $500 y el papá le enviaba fotos, le tomaba fotos de materiales y demás. Pero pues, ¿cuál es la sorpresa? Que pues le mandaba fotos de materiales, pero eran fotos que el papá tomaba en otro lado, ¿no? Entonces el papá de repente, cada fin de semana se empezaba a desaparecer, ¿no? Y se iba de fiesta, literal se iba de fiesta, ¿no? Y este es un caso que, pues, como muchos mexicanos les ha sucedido. El trabajador se va. En condiciones generales, la mayor parte se va indocumentado. Y sus remesas van creciendo hasta el séptimo año. Ese es el promedio. Al séptimo año o se lleva a su familia o genera una familia ya y las remesas empiezan a caer. Nunca deja de enviar. Siempre le van a mandar a la mamá, al papá, al abuelo, a la familia cercana. Pero los envíos de remesas promedio crecen hasta el séptimo año y luego se caen de manera muy abrupta. A los primeros años, se acuerda uno mucho de acá, de México, y todo el dinero que gana uno nomás deja lo que está ocupando uno allá y lo manda uno para acá. Y ya con el tiempo, ya si tiene uno unos 4 o 5 años ya que está allá uno, ya se va acostumbrando uno a la vida de allá y ya no ahorra tampoco mucho uno, ya es menos lo que ahorra y manda uno para acá. Hay muchas personas que pasan para el otro lado y se les olvida ya cómo está la situación aquí y pues desperdician mucho el dinero. Ya no se acuerdan de su familia, de sus papás, de hermanos, y se agarran vicios también. Yo tengo 2, 3 amigos aquí que vinieron, se regresaron para atrás aquí al rancho y ahorita pues asisten tomando y no trabajan. Y pidiendo dinero para tomar también. O sea, el dinero echa a perder a uno si no sabe cuidar también. Pues sí, yo tengo 3 hijas que viven en Estados Unidos. Estoy muy orgullosa de ellas, muy contenta. Pero siendo mujeres, pues se enfrentaron a muchas cosas. Y ellas ya no se imaginan su vida aquí. Fue difícil. Porque aquí eran las doctoras y allá se perdió ese glamour, pero fue su decisión. Ellas saben que yo siempre tengo un lugar muy especial en mí, en mi corazón, y que día a día las recuerdo con mucho cariño.
No, él ya tiene como unos 19 años por allá en Estados Unidos. Cuando se fue andaba como 20 años, 21 por ahí. Él trabaja en una fundidora de fierro. Una hermana que tengo allá, hermanos tengo tres también allá. Un hermano con toda familia y todo, con sus hijos ya grandes y todo. No, no creo, porque le digo yo, me voy a morir y no te voy a volver a ver. Y si no, dice, de todos modos un día iré, pero ahorita pues, dice, si están bien y estoy yo bien aquí, dice, pues, aquí cuando menos necesitan dinero para una enfermera, yo les puedo mandar. ¿Y allá qué vamos a hacer? Sí, hay muchos que sí se pierden, pero, pues no hay pocos, pero sí hay unos que ya tienen muchísimo tiempo y no han venido. Y ya con el tiempo se acomodan por allá y ya se llevan hasta sus familias también enteras, por eso se quedan las casas aquí también abandonadas, como donde quiera, pues. Mexico needs a better financial plan, a plan that circulates this money throughout the economy in a more effective way, especially in reaching remote and deprived villages. Sí, se requieren varias cosas. Se requieren mejores estadísticas, ¿no? Para comprender mejor el fenómeno. En primer lugar, yo diría eso, porque a ciencia cierta siempre queda la duda, ¿no? Si realmente los montos de remesas que da a conocer el Banco de México, que digamos que es la institución oficial, y no son creíbles, ¿no? Y de eso se ha escrito mucho, porque no es creíble, digamos, la información que genera el Banco de México. Yo creo que se requiere, de alguna manera, tener un sistema de captación de envíos informales, ¿no? Que no pasan por el sistema financiero, o por lo menos hacer algunas estimaciones, porque de otra manera puede permanecer esa subestimación que siempre se ha criticado, ¿no? Esta idea de las remesas de bolsillo, las remesas colectivas, las remesas comunitarias, las remesas en especie, por ejemplo, ¿no? Que realmente no se sabe. O sea, gente que no envía dinero, pero envía aparatos eléctricos, envía ropa, envía calzado, o sea, envía productos, ¿no? Para el tema de las remesas, per se, es el poder accesar a zonas que son, pues, inhóspitas, ¿no? Que no tienen un punto de transacción. Como pueden ser aquí en México, pues, tiendas que están en ciertas localidades que, pues, están alejadas de todo tipo de servicio de telefonía celular, ¿no? O de telefonía por par de cobre, que inclusive hasta, pues, solamente se podría llegar por medio de pues, un teléfono satelital, ¿no? Que es muy caro. Entonces, el reto, pues, es tecnológico en nuestro país. En nuestras condiciones están muchos otros países, ¿no? También China, por ejemplo, que es el número 2 en recibir remesas. India, que es el país número 1 en recibir remesas de Estados Unidos. Filipinas, que es el número 3, y pues, nosotros somos el cuarto, ¿no? Y tenemos, pues, las mismas características en ese sentido. Tenemos poblaciones muy marginales, muy aisladas de todo tipo de servicios y de civilización, por así decirlo, que tienen que bajar, ¿no? A la cabecera municipal, gastarse 60 a 200 pesos por viaje para recibir ese recurso, y en lugar de que se haga un efecto multiplicador de la economía de ese recurso en las localidades, ¿no? Que se surten de proveedores locales, lo que sucede es que, pues, se gasta directamente en comercio, ahorita que es lo que estamos haciendo nosotros, en comercio organizado, ¿no? Nuestra siguiente fase, pues, iba a ser atacar mucho estos proyectos de manera rural. Pero sobre todo sería importante que las personas tuvieran información sobre las opciones, ¿no? Es una persona que no cuenta con información,
no sabe que, por ejemplo, puede tener un ahorro muy importante en términos de si cobra sus remesas en un banco o cobra sus remesas en una casa de cambio o cobra sus remesas en una empresa privada, etc. The migration of the Mexican to America will reduce in the future, and for this reason, the social structure of Mexico will gradually collapse. Como ya es tan difícil pasar a Estados Unidos, pues que la gente, que los jóvenes se queden aquí, que tengan algo que hacer aquí, que si no van a la escuela por X motivo, pues se integren a la cuestión productiva, ¿no? Las remesas no van a ser eternas, ¿no? O sea, y más con lo que estamos viendo ahora con las políticas antimigratorias, las sistemáticas repatriaciones de mexicanos, el sellamiento de la frontera, ¿no? Y la militarización de la frontera. ¿Se está dando este fenómeno en donde la mano de obra empieza a escasear en México, en ciertos puestos técnicos específicamente, y la mano de obra en Estados Unidos empieza a sobrar? Porque México no es el único país expulsor de mano de obra hacia los Estados Unidos. Y eso tiende a nivelar un poco los salarios. Si es un fenómeno en el que no podemos esperar que permanentemente ingresen al país 25 mil millones de dólares por año, tenderá a decrecer a través del tiempo, pero eso es una buena noticia, no una mala noticia para el país. Quiere decir que sí se está encontrando trabajo en México y ya no se empiezan a ofrecer estas condiciones de estabilidad en esta mesa de demografía.